Estimado Gurías, a todos muy buenas tardes. Nos escuchan de España, aquí de Watch My Trading, presentando la apertura del mercado para Olex. Finalmente, como era de esperar, las minutas de la Reserva Federal de la FOMC y de ayer dan mantención de tasa de interés, así que para la próxima reunión de la FED se espera que no haya modificación en la tasa de interés. El dato se operó con muchísima intensidad en todos los cruces, inclusive en el oro. Tuvo un impacto positivo, después una corrección repentina en todos los cruces, así que se operó con muy buena oportunidad ese día de ayer. Información de hoy, titulares internacionales, pues muchísimas de las novedades, sigue estando lo de la FED hasta probablemente la jornada completa de hoy. Tuvimos datos de la Unión Europea, datos de la producción manufacturera de Francia, de Alemania, todos datos positivos, pero el euro no se enviró. Así que les voy a mostrar que se trata de la oportunidad de hoy, porque el euro dólar no reaccionó, a pesar de toda la información positiva que tuvimos por parte de las principales economías de la Unión Europea, Alemania y Francia. Comenzamos con el euro dólar, fíjense la reacción del mercado, pues la apertura fue 100% en venta, tuvimos una pequeña corrección recién, así que el mínimo de hoy ya está a 1.1067, la apertura, repito, fue vendedora, a pesar de los datos que sí acompañaron a información positiva con la Unión Europea, pero no estamos viendo un euro dólar en compra. Dicho esto, el día de hoy vamos a hacer un escenario en venta, vamos a tomar el siguiente precio, que se trata de 1.1076, con un target 1.1070, target final 1.1067, por debajo de 1.1080, 100% ventas para euro. No vemos un escenario comprador para el día de hoy con el cruce euro-dólar. El libra-dólar, mucha volatilidad del precio, fíjense que llegó al máximo de 1.2181, sin embargo la presión es 100% vendedora para libra-dólar. Lo que vamos a hacer en este caso es esperar que caiga un poquito más de precio para que se enfrente al 21.50. Debajo de 21.50, 100% venta, vamos a tomar el 21.38, 1.2140, con target en la zona interdiaria para un scalping que nos va a dar a 1.2119. Así sería nuestro target, 21.20. En lo que es el dólar, estamos con un dólar canadiense debajo de 1.33, pero está muy cerca de 1.33, así que mucho cuidado con el dólar acá. Está un poquito mixto. Lo que sí, de momento estamos debajo de 1.33 y la regla es debajo de esa cotización va a venta. Por lo tanto, el precio caería a 32.61. En lo que respecta al dólar yen, había comprado, hay operación de compra, sin embargo, son dos niveles máximos para el dólar yen aquí arriba, debajo de 160. La preferencia sigue siendo esperar a la venta, pero ciertamente habría compra. Por lo tanto, en dólar yen, mucha precaución, les voy a marcar un intervalo de venta, así como también posibles oportunidades de compra. Vamos a esperar que produzca un retroceso 152, 150 y ahí cae a 164. En caso contrario, si llega a pasar 106.62, pues algo de compra vamos a tener, no mucho. Mucho cuidado acá, son niveles máximos del dólar yen, no quedarse compra en este cruce, dado que aún seguimos debajo de 107, en donde la estrategia sigue siendo el vendedor. Finalmente, con oro, pues tuvimos una importante corrección en venta, sin embargo, aún no está 100% saliendo del potencial comprador que tiene la onza de oro. Pero estamos abajo de 1.500, así que mucho cuidado con oro. Repito, la estrategia aún no está cambiando, estamos sacando niveles compradores que deben marcar esos precios. Y pues queda debajo de todos estos niveles compradores, pues algo de venta vamos a poder hacer, pero mucho cuidado con eso. Pues estamos recién saliendo de los 1.500 el día de hoy. Así que mucho cuidado, los compradores van a estar atentos a 1.490, 1.495, mientras que los vendedores también van a estar viendo la zona del mercado con un poco de tentación para entrar. Así que mucho cuidado con oro, lo único que estoy, digamos, advirtiendo, sigue estando de compra para atento, de 1.492 y los 1.500. Así que puede de hecho llegar a 1.489, pero aún así comprador está atento aquí abajo también. Así que cuidado, no creo que el día de venta
Probablemente sea mañana, si es que queda en el mercado vendido, o sea, debajo de 1490, pero mucha atención con eso. Bien, estimados, me despido de esta manera, aquí desde West Maintain, presentando proyecciones de mercado para progresar.